Svalbard es un archipiélago noruego situado en el Océano Ártico, concretamente a medio camino entre el norte de Noruega y el mismo Polo Norte. Viven poco más de 2.500 personas en una superficie superior a los 60.000 kilómetros cuadrados, es decir, prácticamente el doble de la superficie de Cataluña. Además, casi toda la población se concentra en la capital, Longyearbyen. Se trata del lugar más cercano al Polo Norte con una población civil permanente. En agosto de 2023 se desplazó hasta este archipiélago remoto y prácticamente desértico el piragüista extremo Aniol Serrasalses para llevar a cabo un nuevo proyecto llamado Ice Waterfalls. Desde el barco se planificó el mejor lugar para realizar la actividad, pero hubo que esperar a que algún día esparciera la compacta niebla que frecuenta esta zona durante todo el verano. A la primera ventana de buen tiempo, todo el equipo se puso en marcha para transportar las piraguas, primero en lancha neumática y posteriormente superar una pared vertical de unos 20 metros de altura para situarlas sobre el glaciar que recubre prácticamente el 60% de todo el archipiélago. A partir de ahí, había que arrastrar las piraguas por encima del inmenso altiplano helado. En verano, el aumento de las temperaturas cada vez funde más hielo, formando ríos que, en algunas zonas, tuvieron que cruzarlos utilizando cuerdas y escaleras. En otros eran tan anchos que no había otra forma que hacerlo navegando con retorcidos meandros e islotes en la misma superficie del glaciar. De hecho, se trata de auténticos ríos de aguas bravas, sobre el hielo, con diversidad de rápidos e incluso espectaculares túneles por los que Aniol se atrevió a pasar. The first time navigating through those rapids was absolutely incredible. Felt like kayaking in another planet. Absolutely incredible. Probablemente esta era la primera vez que se navegaba en kayak por la zona y aún más por unos ríos que cada verano se hacen y deshacen, cambiando de formas y caudales. Una de las cosas que me ha sorprendido más es esa sensación que tenías de estar levitando por encima del agua. Podías ver el fondo con esas texturas, con esos movimientos, con esas formas. Y tú ibas por encima de tu kayak, totalmente transparente, podías mirar hacia abajo y veías todo. Veías el hielo romperse. Entonces era increíble. Y no sé, andabas con los ojos así abiertos y viendo todos los detalles, quedándote con todo y apreciando el momento. Porque de verdad que somos unos afortunados de poder haber estado aquí hoy y de poder haber disfrutado de estos rápidos. Pero aparte de navegar por estos increíbles parajes, el objetivo principal era conseguir descender con el kayak algunas de las impresionantes cascadas que formaba el agua de los ríos al precipitarse en el mar. El largo frente del glaciar que da al mar forma un inmenso y homogéneo acantilado de entre 15 y 20 metros de altura. Un frente de hielo inestable, en continua transformación, lo que da lugar a peligrosos desprendimientos. Pero la inquietud de Aniol le llevó a buscar la más alta posible, por lo que, después de inspeccionar tanto desde el mar como desde el mismo frente del glaciar, se decidió a intentar bajar nada menos que una cascada glacial de 20 metros de altura. Y estas son las imágenes de la hazaña realizada. En este paraíso ártico, donde reinan las ballenas y grandes colonias de morsas, Aniol Serrasalses ha sido el primer piragüista en dejar su impronta.